las primeras construcciones que se van a realizar. Hemos tenido reuniones porque esto es un trabajo que está siendo coordinado con el municipio de Guayaquil. Hemos tenido varias reuniones con el gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal. Entonces, nos ha comunicado que en el 2018 sí, arrancaría ya la construcción, en primer lugar, del paso elevado peatonal, cuyo diseño pues, es un diseño más innovador. Es un diseño que no contempla las grandes rampas que generalmente podemos observar en los pasos convencionales. El proyecto se trata sobre revitalizar el espacio público. Entonces, para revitalizar el espacio público, devolverle esa dinámica que debe tener las vías, esa dinámica que debe tener el espacio que se construye día a día con la interacción de las personas, de los estudiantes. De esta manera, dotar de corredores ecológicos, dotar de un sistema de ciclovía para que la gente también tenga otras alternativas de movilización. Inclusive, ¿no?, nosotros apostamos también por el uso del estero salado, o sea, por el uso de los cuerpos de agua como parte del sistema, como un sistema complementario, ¿no?, para la movilidad.